fatigado. No, Georgina. No te sientes en esa silla, por favor. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que llame a Kate? No, no, a Kate no. Tú te pareces más a ella. Debes perdonar mi rareza, Georgina. No sabes cuánto te agradezco que hayas venido a vivir con nosotros. Te refieres a Mary, ¿no es cierto? No. No, me refiero a ti. Sigues siendo una niña. Una niña hermosa. Que no debería estropear su vida acompañando a un matrimonio mal avenido. Y a un montón de hijos. Tú me entiendes. Cuando decías que yo soy... más parecida... Te refieres a Mary, ¿verdad? Sí. Sí, ha estado aquí conmigo hace unos instantes. En esta silla. ¿Cómo está? Te dijo si es feliz. Georgina, ¿me crees? ¿De veras? Nos contaste que en tu nacimiento alguien dijo que tendrías la facultad de ver duendes y espíritus. ¿Por qué no habría de creerte? Dios te bendiga. Ella está bien, ¿sabes? Está igual que cuando se fue. Las dos habéis cumplido mi súplica de no cambiar. De no dejaros vencer por el tiempo. ¿Las dos? Kate está guapísima. Nadie diría que ha tenido tantos hijos. Kate. Georgina. Es importante que no le digas nada de esto a mi esposa. Podría tener celos o... o quizá le pareciese estúpido. Prometido. Un favor. Si vuelves a ver a Mary, dile que en todo este tiempo he notado muchas veces su presencia. Sé que ella continúa con nosotros. Se lo diré. Otro favor. Quiero que me entierren con ella. Esto tampoco debes decírselo a Kate. Los niños quieren que les explique las lecciones. Y yo necesito que cuelgues un cuadro en el recibidor. Hoy no. ¿A dónde vas? A pasear. Necesito moverme, ya lo sabes. Georgina, por favor. ¿Quieres traerme el bastón y el sombrero? Han pasado por esta casa Foster de tal modo que aunque quisiera no podría olvidar la edad que tengo. Antes que despacho de té fue la tienda de una modista de muñecas, antes funeraria, antes academia de baile, antes domicilio particular. Y antes,
Imagínate, Foster. Antes fue el infierno. La miseria sigue igual en estas calles. Este es mi pasado, Foster. Y frecuentemente tengo necesidad de salir de casa y revivirlo. Quizá no estés del todo satisfecho con tu presente. No lo estoy en la medida que compruebo que nada ha cambiado. Estas gentes son las mismas de entonces. ¿Quieren que les diga la Buenaventura? Por 2 peniques le diré que va a ser desgraciado. Por 5 que va a ser feliz. ¿Y qué le dirías por 1 chelín? ¿Por 1 chelín? Por 1 chelín les adivinaría de verdad el porvenir. ¿Les asusta? No. No, no lo hagas. Toma 6 peniques. Esto es lo que yo ganaba a tu edad cada semana. Cómprate lo que quieras para celebrar la Navidad. Algo que te divierta. Pero prométeme que te lo gastarás de un golpe, sin guardarlo. Felices Pascuas, señor. Felices Pascuas, milord. Dios sabe en qué lo malgastará. Pobre pillete. Le has dado un consejo poco práctico. No. Es Navidad, John. ¿Por qué no puede gastárselo alegremente en lugar de hacer montoncitos y ahorrar? Yo nunca pude permitirme el lujo de gastarme 6 chelines de un golpe. Y eso que en Navidad había unas enormes tartas en el escaparate que costaban exactamente el sueldo de toda una semana. El muchacho no te ha adivinado el porvenir, pero ha alcanzado la diana de tu pasado con envidiable puntería. Oh espíritus misericordiosos y buenos de las campanas, os estoy agradecido. Algo más podía haber dicho el viejo Toby, pero las campanas, las viejas campanas familiares, sus amigas queridas, constantes y fieles, comenzaron a lanzar sus repiques de alegría por la Navidad, tan vigorosa, tan alegre y tan alborotadamente, que Trotty saltó sobre sus pies y rompió el conjuro que le tenía encadenado. Es el más hermoso cuento navideño que ha escrito. Escribirá más y más hermosos. Tiene un compromiso editorial para hacer uno al año, aparte de sus novelas. Y para que yo siga ilustrándolos, habrá muchas más navidades. Si todas las navidades continúan mandándonos estas cosas, tendremos que poner una tienda. A ver esta tarjeta. De un lector agradecido. Kate, ¿te ocurre algo? No. Ya sabes, no estoy de humor. Mujer, en estas fechas... ¿Qué tienen estas fechas? ¿Acaso la Navidad posee un secreto mágico para solucionar los problemas? Me hace gracia oírte. Estas fechas. ¿Por qué en estas fechas hay que portarse de manera distinta?
Si la Navidad no posee este secreto, déjame engañarme creyendo lo contrario. No encontrar alegre la Navidad es cosa de solitarios. Y yo no quiero reconocer que soy un solitario. Tengo una multitud que me lee, que me aplaude. Y una numerosa familia. No hay soledad tan terrible, Kate, como la que se siente entre la multitud. Necesito creerme por lo menos una vez al año que estamos unidos, tú y yo. ¿No lo estamos? Hace tiempo que somos extraños. ¿No lo crees? Oh, pero no te culpo. Si yo estoy amargado, tú también tienes que ser desgraciada. Oh. Hubieses sido mil veces más feliz si te hubieses casado con otro hombre. ¿Y tú? Supongo que tú también serías más feliz casado con Georgina o con... ¡Oh, por favor, déjalo! ¡Me pones nervioso! Eres egoísta. Quieres saber qué me ocurre. Y cuando empiezo a decirlo, clausuras la conversación. ¿Te parece justo? A ti... ¿Un hombre que habla a todas horas de la justicia? Sí, puede que tengas razón. Tengo los nervios destrozados. Soy egoísta. ¿Qué quieres que le haga? Nada. Pero no me pidas que ponga buena cara a nuestro matrimonio, aunque sea Navidad. Debemos pensar en los chicos. No debemos hacer alarde de nuestras desavenencias delante de ellos. Ya. Te es muy fácil hablar de la sagrada paz del hogar, con citar párrafos de tus libros. No creo ser sospechoso como padre. 10 hijos son ya suficientes para que el obispo de Londres celebre unos oficios en la catedral de San Pablo y que el señor considere que ya ha hecho suficiente en pro de la población de mi país. Odio tu sentido del humor. Kate, voy a hacer un segundo viaje a América. He contratado allí una serie de lecturas públicas. Sí, ya sé que crees que lo hago por vanidad o porque no puedo vivir sin el aplauso. Puede que tengas razón. Pero cambiaría un poco de esa vanidad por un aplauso en casa. Escucha, voy a comprar un chalet en Gas Hill. Puede que ese nombre no te diga nada, pero yo he soñado con él desde que era niño. Cuando vuelva de América nos trasladaremos allí. Es una vieja colina situada entre Rochester y Gravent. No pienso moverme de Londres. Kate, puede que tengas razón. Seré un vanidoso, un egoísta. Y quién sabe cuántas cosas más. Pero iré a Gas Hill con o sin ti. Y me quedaré allí hasta mi muerte. El chalet de Gas Hill fue edificado y el desastre conyugal se resolvería en la separación. El segundo viaje a Norteamérica se había resuelto en la gloria jamás concedida a un escritor de su época. Una mujer le paraba en la calle para decirle: «Mr. Dickens, déjeme tocar esa mano que ha llenado mi casa de tantos amigos». La gente hizo colas llevándose los colchones para dormir durante la noche delante de las taquillas. En Brooklyn leyó Oliver Twist desde el púlpito de una iglesia. El escritor francés André Maurois ha dicho: «Desde que sabía que la gloria era suya, como nunca lo había sido de ningún autor anterior a él, sufría al comprobar que la gloria realmente era algo imposible de tocar». El balance final de Dickens es siempre insatisfacción y melancolía. Ahora casado,
Vive en Gad's Hill con alguna de sus hijas y con la fiel Georgina. Pero si yo veo. Bueno, hablemos ya que no puedo seguir leyendo. Una vez un niño, no sé si os lo he contado, le preguntaba a su padre si podría llegar a vivir algún día en Gad's Hill, la colina de Falstaff. Y su padre le respondió: trabaja con ahínco y es posible que lo consigas. No has dejado de contarlo ni un solo día desde que vivimos aquí. Pero sigue contándolo cuanto quieras. Es tan hermoso comprobar el final desde el mismo sitio que soñabas de niño. Has conseguido todo en la vida, Carlos. ¿Tú crees? No he conseguido hacer feliz a Kate, ni que ella me hiciera feliz a mí. No he conseguido conocer personalmente a todos mis lectores. No he conseguido escribir una novela policíaca como las que escribe Wilkie Collins, aunque lo estoy intentando. No he conseguido nada. Has conseguido amor de la mayor parte del mundo. Ahora debes reposar. Te duelen los ojos. ¿Por qué no subes a tu cuarto? Me gustaría eternizar este momento. Los cuatro aquí. La brisa. Mi adorado Gad's Hill. Pero tienes razón. Mañana tengo una lectura de Oliver Twist. ¿Otra? Prometiste que no habría más lecturas. Te fatigas. Tomas estimulantes. Hasta tu corazón puede romperse. Aunque sea el mejor corazón que conozco, Carlos. Se recogen el mismo grito. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Hay siempre latente en el alma humana una pasión por ir a la caza de algo. Un infeliz chiquillo, desalentado, jadeante de fatiga, con el terror pintado en el semblante, la angustia en su mirada. Thank you.
Perdóname. No debió ser fácil soportarme. Por fin voy a reunirme contigo. Los personajes están guardados aquí, pero no han muerto. Ni siquiera él. Ahora es cuando empieza realmente su Navidad. La eterna Navidad de su inmarcesible recuerdo. Chesterton dijo, no debemos encuadernar sus libros con el título de La tienda de antigüedades, sino con el de otro de sus obras, Grandes esperanzas. Aunque él quizá hubiese preferido la compañía de Mary Homer, fue enterrado junto a Shakespeare en el lugar de los inmortales. Sus personajes dan fe continua de esa inmortalidad. Vale, pues, la frase del ángel en el sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó.